Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. En esta ocasión os quiero hablar de una web china que he conocido recientemente y bueno, que me han enviado unas cositas para que las pudiera enseñar. Así que si os apetece saber de qué web estoy hablando y qué cositas me han enviado, quedaos conmigo. La web en concreto se llama zaful.com, os lo dejaré por aquí o bien en la cajita de información. Y como digo, se pusieron en contacto conmigo, me dieron un presupuesto para que yo eligiese unas cositas y las pudiera enseñar. Deciros que me ha tardado aproximadamente un mes, no ha llegado, pero aproximadamente un mes, y que se puede pagar con PayPal. Yo creo que es algo, un dato muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Yo considero que es muy interesante. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a ver lo que yo elegí y a ver qué os ha parecido. Bueno, escogí un reloj, me apetecía mucho tener un reloj de este tipo. Porque, bueno, como veis, es un reloj tipo pulsera. Para veranito me parece súper chuli. ¿Veis? Los colorcitos de la correa no los puedes escoger, te los envían ellos, ¿vale? Es random, es un color al azar. Y ya digo, me parece un reloj muy muy bonito para primavera, verano. Para el veranito sobre todo. Y es este reloj que todavía, bueno, no lo he puesto en hora ni nada, ¿vale? Pero bueno, yo lo veo muy bonito, como digo, muy veraniego. Los precios los dejaré o bien por la pantalla, por algún sitio, o bien en la cajita de información, ¿vale? Y también dejaré los links, por supuesto, por si os interesa algo, os apetece echar un vistazo a algo, pues que podáis ir allí directamente. Bueno, pues este es el reloj. Y pasamos también a otra cosa que escogí, que, bueno, el reloj que digo me ha gustado mucho y el brazalete este que también elegí me parece precioso. Como veis tiene forma como de corsé por este lado y por este otro. Ahora me lo veis. A ver, que llevo aquí una pulsera. Venga, quito. ¿Veis? Es muy muy bonito, por lo menos yo lo encuentro así, ¿vale? Lo podéis pues llevar más arriba o bien a modo de pulsera. Yo, bueno, tengo algún cierto problema porque las pulseras se me suelen escurrir o caer, me vienen bastante grandes, pero la verdad es que este, pues bueno, no me está mal del todo porque no se me escurre y se me queda ahí. Y ya digo, me parece un brazalete precioso, muy muy original. También escogí un pañuelo, muy bonito también, que tiene es este de aquí. Bueno, ellos lo llaman, bueno, dicen que es color azul, yo lo veo más bien verdoso, verde concretamente. Como veis es de mariposas y es súper colorido. Me gustó mucho cuando lo vi. Y tengo que deciros que es súper suave, súper, súper suave. Me ha gustado también mucho, mucho. Son las tres cosas que más me han gustado, ¿vale? Ya les voy a enseñar, pues bueno, lo que menos me ha gustado, porque bueno, es más complicado de acertar, ¿vale? Estas tres cosas me han encantado, sinceramente, pero luego me arriesgué a comprar un par de camisetas y bueno, más o menos he metido la pata, sobre todo en una, pero estas cosas pueden pasar, ¿vale? Os hablo de esta camiseta de aquí que me parece muy chula. ¿Veis? Es una camiseta pues blanca, bastante larguita, con ahí unos labios, bueno, unos, sí, unos labios rojos, con unos puntos rojos. El dibujo me parece, pues eso, para verano muy chulo. La parte de atrás es completamente blanca. Y anima bastante con un vaquero. El problema es que esto de aquí, que bueno, que yo sabía que era, por la foto ya sabía que era bastante, bastante amplio y que bueno, se podía ver pues el sujetador o tal, lo que yo ya había pensado era ponerme uno de esos tops o unas bandas para que no se viera. Pero el problema no viene por ahí, el problema es que aquí me hace una forma muy fea. Bueno, ya lo veréis cuando me lo ponga. Entonces esta parte de aquí es la que no me gusta. De las dos camisetas me he pedido una talla más. He mirado
las medidas que ellos tienen de cada prenda, que os aconsejo que lo hagáis antes de pedir prendas de ropa para no ir tan a ciegas, y aún mirando las medidas, como digo, pues bueno, me ajusta aquí bastante en la parte de delante, entonces como digo, me hace aquí una forma pues que no me gusta. Entonces, bueno, ya veremos qué hago con la camiseta, pero no me queda bien. La camiseta es muy bonita, fresquita para el verano, pero pues no he acertado en la talla o, bueno, cómo me queda a mí. Igual pues a otra persona pues le queda mejor, o, pero a mí no me acaba de quedar bien. Pedí una L para los y la M, vale, pues pedí una talla más, como digo, y pedí también esta camiseta que la había visto en varias webs y me hacía gracia. Bueno, la gracia no está en la parte de delante, porque como veis es totalmente blanca, sino en la parte de atrás, que lleva unas alitas. Pues bueno, me parecía súper graciosa y esta sí que me queda bien, quizá un pelín anchita, pero bueno, veis que es bastante larga. Y este tejido además me gusta más que el otro que os he enseñado. Este es elástico y esta sí que la puedo llevar, ¿vale? Aunque no es lo que más me ha gustado, pero sí que puedo, es muy, bastante larga, ¿eh? La podemos llevar incluso a modo de, pues no sé, pues por ejemplo de vestido, pero para ir a la playa, una cosa así que llevamos debajo del bikini, o unos pantalones cortitos o algo así, ¿vale? Pero bueno, la gracia digo que está en las alitas y que sí, que por detrás me gusta mucho. El detalle de las alitas me encanta. Bueno, estas son las cosas que escogí. Como veis, es una web, pues eso, cuando le echéis un vistazo, veis que es una web china, que tiene muchísimas cosas para elegir y algunas pues muy interesantes, los precios están bastante bien y ya digo que hay cosas chulísimas que podéis encontrar a precios muy económicos. Las cositas que os he dado al principio, ¿vale? De los complementos, el reloj, el brazalete y el pañuelo, me encantan, os lo vuelvo a repetir, son cosas preciosas, a muy buen precio y bueno, son iguales que podemos ver en las fotos de la web, ¿vale? Lo único que ya digo que no me ha salido demasiado bien son las camisetas, pero la de las alitas, pues la verdad es que me gusta también bastante. Y la metedura de pata, pues la he hecho la de los puntitos, que es una lástima, y ya ver lo que hago con ella. Bueno, espero que nada, que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para conocer un poquito esta web. Me gustaría que me dejáis en comentarios si la conocíais, si no la conocíais, si, bueno, si habéis comprado en ella, cualquier cosa, cuál ha sido vuestra experiencia. Y también comunicaros, bueno, que tengo las redes sociales, aparecen también en la cajita de información, pues si me queréis seguir por ahí, ¿vale? Para no perderos nada, porque, bueno, voy con fotitos y voy mandando fotitos y todo eso. Y que espero veros en el siguiente vídeo. Un besito. Chao.